familiares aquí presentes. Estoy aquí frente a ustedes, primero que nada, agradezco a Dios por este tiempo y este día tan especial, esperado para todos mis compañeros, y a Dios por haberme dado la sabiduría y la fortaleza para que fuera posible alcanzar este triunfo. No para decirles un adiós a nuestra querida universidad, sino un hasta pronto, misma que ha sido el escalón de cientos de compañeros que han puesto su espíritu, cuerpo y alma para alcanzar nuestro más grande sueño. Hoy concluimos un proyecto más en nuestras vidas y no hay nada más satisfactorio que ver nuestros objetivos realizados. Siempre que se logra un proyecto, nos hacemos una pregunta: ¿valió la pena? En nuestro caso, tengo la plena seguridad de que sí valió la pena. Durante nuestra estancia en la universidad, hemos logrado desarrollar nuestras potencialidades y sé que somos capaces de afrontar por sí solos los retos más grandes y así alcanzar nuestros proyectos personales. El resultado de lo que hemos logrado no solamente es nuestro motivo de satisfacción, sino que nos debe impulsar para trabajar arduamente para lograr el éxito. Este debe ser el compromiso de todos, el reto de nosotros como presente de nuestro país y como futuros profesionistas del siglo XXI. La cual implica no repetir los errores del siglo pasado. Quiero y debo agradecer en nombre de todos mis compañeros, a cada uno de mis profesores, por su tiempo, dedicación y entusiasmo al enseñarnos el secreto de amar a nuestra profesión, por su gran calidad humana, por su capacidad académica, por el estímulo brindado para seguir adelante, por sembrar en mí raíces profundas, el deseo y la pasión por mi carrera, pero sobre todo por la exigencia para dar lo mejor de mí. Les doy las más eternas gracias por haberse preocupado por cada uno de nosotros, por ir más allá de instruirnos, por motivarnos a salir adelante, por enseñarnos el camino hacia el éxito y por enseñarnos a solo pensar en grande, sino ser grandes. Sé que hoy en día muchos jóvenes están ávidos y deseosos de poder estudiar una carrera profesional y no tiene una familia o un apoyo para poder lograrlo. Por eso, quiero decirle a mis padres, aunque no estén presentes en este día especial y en este momento, sé que están orgullosos de mí y con la bendición de Dios, gracias. Gracias porque me dieron la vida, porque me dieron un hogar, la oportunidad de estudiar y hoy más que nunca les doy las gracias por apoyarme y permitirme terminar una carrera profesional para tener un mejor porvenir. Por creer en mí, por brindarme sus consejos, su apoyo incondicional y todo su amor. Con todo mi corazón, que este día tan importante, a mis padres, gracias por sus oraciones, gracias por todo lo que me han brindado. Estimados compañeros, siempre seguiremos siendo, de otra forma, alumnos de esta facultad, porque parte de nuestras vidas han quedado plasmadas dentro de cada una de sus aulas, en cada uno de sus rincones, y será testigo de que podemos afrontar con responsabilidad y capacidad los retos que se nos pongan en la vida. El honor más grande aún no se ha otorgado, la carrera más dura aún no ha comenzado. No basta con soñarlo, hay que echar manos a la obra, luchar hasta conseguir el éxito de nuestro presente. No importa lo que se haya vivido, no importa los errores que se hayan cometido, no importa las oportunidades que se hayan dejado pasar, no importa la edad, siempre estamos a tiempo para oír el llamado que tenemos que buscar la perfección, para sacudirnos el polvo que tenemos y volar alto y prepararnos para obtener la llave de nuestro futuro. Quizás no nos volvamos a ver, pero estoy seguro que en cada uno de nosotros quedará grabado en nuestros recuerdos y corazones. Sé que aunque cambies y reorganizas tu vida, al paso del tiempo siempre me recordarás. Aunque no tengamos nada en común más que solo el compartir los mismos recuerdos, quiero que sepas que me da gusto haberte conocido y sé que independientemente de las vueltas que da la vida, seguiremos siendo amigos, compañeros por siempre. Tú serás lo bello de mi pasado. Les deseo el mayor de los éxitos en su desempeño profesional. Salgamos al mundo con todo el entusiasmo, con toda la fe, con todo el espíritu, no tengamos miedo, no tengamos miedo de nada. Recordemos que la confianza en sí mismo, la actitud positiva y la perseverancia son los argumentos claves para triunfar. A continuación,
Les presento con nombre a los mejores ingenieros de la generación 2007-2012. José Luis Núñez Herrera. Luis Alberto Pantoja Ríos. Luis Antonio Campos Mendivi. Luis Alfonso Torres Peñuela. Marco Antonio Pérez Torres. Carlos David Mendoza Osuna. Carlos Alberto Montoya Valenzuela. Rosa Margarita Salazar Cárdenas. Ana María Castro Arce. Ana Guadalupe Mendoza Carpio. Jacobo César del Ángel. Marta Eugenia Valdés Camacho. Gladys Bermúdez Barrón. Elizabeth Gutiérrez Ramírez. Y servidor César Hernández López.